Ortega, ¿cómo anda? No me vas a acordarme de nada porque no, hoy no vamos mal. Es lunes, los lunes cuestan. Los lunes cuestan. Bueno, adelante, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a preparar. Todos los televidentes. Mira, me voy a sacar el poncho para cocinar. Tengo que pelar manzanas. Bueno. Y vamos a hacer empanadas de manzanas. Mi especialidad. Exactamente. Si todo lo que sea pelar es mi especialidad. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer unas ricas empanadas de manzana que obviamente se puede usar de manzana, de pera, de manzana banana. Rojas. Exactamente, el relleno bien. Que más le guste. Perfecto. Para eso, estas manzanas hay que pelarlas y las vas a cortar en cubos, en pedacitos y las vamos a cocinar en la olla. Por kilo de manzana, 60 gramos de manteca. Muy bien, te lo quedaste, Dardo. Muy bien. Así que bueno, por kilo de manzana, 60 gramos de manteca y vamos a obtener este puré de manzana para que va a ser el relleno. Perfecto. Lo que es fundamental es que la manzana quede de este color para que se caramelice con sus propios azúcares y no tener que agregarle azúcar. Lo cual esta preparación de manzana perfectamente puede ser para personas diabéticas que necesiten comer, quieran algo dulce y no tiene azúcar, solo el azúcar de la propia fruta. Perfecto. Lo tenemos pronto al relleno por un tema que tiene que estar frío. Perfecto. Muy bien. Y acá tenés los 60 gramos de manteca para que luego incorpores dentro de la olla. ¿Todas estas te tengo que pelar? No, tengo 2 kilos más abajo. Porque... Fon, ¿por qué no te pones a laburar también? Exacto. Muy bien, Dardo. Dardo es buen profesor de cocina, me parece. No, me pidas tanto, Bueno, ¿estas muy bien. ¿Estas partecitas feas te las saco o no? ¿Eh? Sí, sacarle ahí, la operás después. Bien. O sea, operás unas pocas nada más. Perfecto. Para acompañarme acá. Dale. Bueno, por otro lado vamos a hacer una masa de canela. Para la masa le vamos a colocar 220 gramos de harina, 100 gramos de azúcar impalpable. Pueden usar 50 impalpable y 50 de azúcar común. Le vamos a agregar 100 gramos de manteca, un huevo o 2 yemas y media cucharadita de canela. Te la estoy colocando acá. Si no, no le gusta me tomen la canela, un primerísimo primer plano, no es necesario. Ocúpense de lo que está haciendo él. No, pero están mostrando tus dotes de cómo pelás manzana. No. Yo conozco las intenciones, dale. Sí. Bueno, pará, la canela. La canela. Si no le gusta la canela, le pueden poner menta picada. No le gusta la menta, le pueden poner jengibre rallado. ¿Menta? No les gusta el jengibre rallado, ¿qué más le podemos poner? ¿Qué te gustaría? ¿Vainilla? Vainilla, muy bien. ¿Le gusta la manzana combinada con la vainilla? Me hacen encanta. La masa de vainilla. Muy bien. Bueno, por acá tengo ya los ingredientes secos. Le voy a incorporar la manteca y vamos a integrar bien todos los ingredientes para hacer la masa. Bueno, muy bien. ¿Qué te pareció el otro día con Nela? ¿Cómo estuvo Nela en la cocina? ¿Cómo estuvo se muy desempeñó? ¿Bien? Estuvo bien, estuvo bien. Me encantó la cocina de Tona, te tengo que decir. Sí, bueno, cuando quieras estás invitada. Sí, yo a ya hacer lo tu, sé. Tu plato preferido. Lo que pasa es que yo prefiero que cocines acá, porque no probamos nada el otro día, ¿viste? Y la verdad que ese budincito estaba muy tentador de jamón y queso. Un budín fácil, simple, rico y tuvo mucha aceptación. Bueno, y entonces ahora... Acá estamos integrando... ¿Cómo es la textura que te tiene que quedar? A ver, mostrarnos bien. Tiene que quedar bien integrada la manteca con todos los ingredientes. La idea es colocar la manteca con los secos para que la manteca sea impermeabilizada por las partículas de harina. Entonces no generamos gluten para que nos quede una masa bien delicada, bien suave en boca. Y ahora le integramos el huevo. Perfecto. Muy bien, esto es muy fácil, muy rápido. Me gusta, me gusta. La idea de hacer empanadas de manzana es como para hacer unas empanadas dulces que también... A mí me encanta. Uno tiene el concepto de que las empanadas siempre deben ser saladas y no es así. ¿Las vas a hacer fritas o al horno? No, al horno. Ah, mejor. Perfecto. No, fritas no. Perfecto. Y que después le espolvoreas un poquito de azúcar impalpable. Azúcar impalpable, canela, lo que más le guste le pueden espolvorear. Y la pueden acompañar tibia. ¿Cómo querés que te cortara esto? En cubos. La pueden acompañar tibia con salsa inglesa, que la hicimos el otro día, cuando hicimos la sopa dulce de leche. O también la pueden acompañar tibia con helado como postre. ¡Qué rico! Muy rico. Muy rico queda. Son como pastelitos, ¿cuál es la diferencia? Toda la forma, que tiene forma de empanada. Perfecto. Esa es la única diferencia. Bueno, ¿y queda mejor con la roja, decís, con la manzana roja que con la verde? Lo que tiene la roja es que tiene más azúcar, entonces te va a lograr esa más caramelización, dulce. Ese colorcito que queda más lindo. Muy bien. Ahora, si vos querés dejarle la textura más así, más en cubitos adentro, también podés.
Sí, también. Para que no quede solo puré, digamos. Exactamente, podés hacerlo perfectamente. Bueno, acá tenemos la masa. Le voy a sacar un poco la harina de las manos. Y luego la vamos a integrar bien. No la vamos a amasar. Este tipo de masa jamás se debe amasar. ¿Ah, simplemente no? lo que hace es que unirse, tirar esto, pues. Y con esta parte de la palma fresamos, que es hacer esto para romper cualquier partícula de manteca que me haya quedado y luego no se desprenda en la cocción. Entonces acá tenemos todo bien integrado. Muy bien. Ahora la vamos a estirar. Yo tengo algunas haciéndose en el horno. ¿No la dejás reposar esa masa? No, no sí, es necesario. Conviene dejarla reposar unos 30 minutos. En este caso, ¿en la heladera o en la heladera? En la heladera. Y siempre que dejen una masa reposar, la ponen en forma de triángulo, de rectángulo. La envolvemos para que se enfríe pareja. Mismo, esta masa se puede congelar y siempre pareja. Si nosotros hacemos esto, la guardamos sí, así en forma de bola, sí, cualquier típico masa. Eso no. Esto jamás se debe hacer, porque nunca el frío va a llegar parejo al centro y después cuando la descongelamos del freezer, siempre en el centro va a quedar congelada. Eso es un importantísimo eso tip. Eso es muy importante. Mientras entonces, que si la ponemos bien así, cómo la tenemos que poner. Así la tenemos que poner a congelar cualquier masa o a enfriar en la heladera para que sea parejo. Perfecto. Envuelta en film. Envuelta en film para que no se seque siempre. Y luego estiramos. Así. Esta masa perfectamente le podemos sustituir el azúcar por este edulcorante en polvo y tenemos masa para personas que no pueden consumir azúcar. Lo que hace Sole, podés poner la olla. ¿Para qué me queda esta? Le colocamos la manteca y ya vas colocando las manzanas. Importante, una vez que las manzanas están al fuego, vamos a tapar la olla. Se van a empezar a desprender los líquidos de la manzana y luego bajamos el fuego, la cocinamos 20 minutos a fuego tapado, la destapamos para que se evapore y ahí se va caramelizando. Muy bien. Hoy estamos con mucha técnica estamos hoy, Sole. Sí, no, pero esto, escúchame, ando volando yo. Estás volando. No desperdicie nada, pues esto me lo voy comiendo yo después en la pausa. A mí lo que me asombra, lo callado que están todos hoy lunes. Es que los lunes... ¿Cómo cuestan los lunes? Pero hoy están como muy tranquilos. ¿No te sentís cansado en esta, a esta altura del año? Agotado. Es brava. Esta recta de acá, de diciembre. Sí. Decir que se viene el tiempo lindo, eso reanima. Bueno, tengo el círculo. Bueno, he hecho todo porque se me está quemando ahí la manteca. Tomamos un poco de relleno. Así, a ver si me están tomando. Acá, tomamos un poquito de relleno. Acá. Y a ver cómo doblás. Cerramos como cualquier otra empanada. No sí, le pero vamos bastante a hacer espesita la masa, ¿no? ¿La dejas? ¿Bastante? ¿Espesa o no? Sí, la dejo un poco gruesita por el tema de que como está recién hecha y no reposó, se puede romper. Tomamos. Oh, es muy fácil tenés hacer. Me tengo que guardar a Mariela porque recién Mariela mientras me maquillaba me dijo, si no me guardas empanada no entras más. Eso está muy tentado. Así me dijo Mateo. Fue muy directa. Bueno, y ahora así vamos haciendo las empanadas. ¿Ah? Le podemos hacer con un tenedor, una decoración, si deseamos, o simplemente dejarlas así. Perfecto. Me encanta el color de la masa, el ¿no? El color con de la canela. Masa con la canela, aparte queda muy sabroso. Está muy bueno. Para vos. Dale, gracias. Que conste, ¿eh? Que conste. Bueno, sí, vamos a pedir una pausa. Entonces, para, en resumen, mientras se van haciendo las manzanas, acá estamos haciendo las manzanas para aprender a hacer el para puré. Para hacer el puré, exactamente. Luego la masa, que son 220 gramos de harina, 100 gramos de azúcar impalpable, un huevo, 100 gramos de manteca, canela o saborizante a gusto, la unimos y le ponemos el relleno. Esta receta ya va a estar Carol la está subiendo en este momento a la página de Facebook de Buen Día Uruguay. Le pueden dar me gusta a la página de Usoca y le mando un saludo para toda la gente del litoral del Chuy que me escriben ¿no? mucho. El otro día tuve muchas solicitudes desde ese lugar del país, así que bueno, un saludo excelente para todos. Excelente, un saludo también de parte nuestra. Hugo, ¿al horno cuánto tiempo? Al horno lo vamos a mandar por espacio de 15 minutos. Perfecto. Una 180 grados. Te doy 15 minutos para 15 sacarla. 15 minutos, hacemos más empanadas. Excelente. Y después las... ¿Las qué? Comimos. Y un placer tener al señor Hugo Soca en la cocina bien, que acaba de sacar esta maravilla. Las empanadas. Se pueden dejar un poquito más doraditas si les gustan, si no pueden quedar así. Pero la idea de la empanada es que esté bien tiernita, bien húmeda. Se le puede espolvorear con un poquito de canela, azúcar impalpable, si les gusta, lo que más les guste. Manzana y canela se llevan muy bien. Se llevan bien, exactamente.
Bueno, nunca, nunca falla. ¿Cuánto y, de horno bueno, entonces recordamos? Horno 15 minutos a 170, 180 grados. Muy bien. Y bueno, buena semana para todos. Los espero en Tona de martes a sábados en dos turnos, 20:30 o 22:30. Ya lo saben, allí en Luis Francini y Carlos Berg. Exactamente. Imperdible.